chicos, ¿qué está pasando? Estoy esperando. Good morning, kids. I'm going to start my class. Please, please come in, ingresen, chicos. Como es lunes, están con flojerita, ellos hermosos. A ver. Esperamos dos niños más y empezamos. ¿Sí? A ver, hello. Hi, hello. Hi, hello. What's your name? What's your name? My name is Edith. My name is Edith. Okay, let's sing with me. Hi, hello, 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 hi. Remember the last class. ¿Se acuerdan, chicos, la clase pasada? Nosotros estuvimos aprendiendo los saludos. How do you say buenos días in English? Buenos días, good morning. How do you say hola, hello? También voy a decir hi. Hi son entre amiguitos. Hi, hello. Hi, hello. What's your name? What's your name? My name is Edith. My name is Edith. I'm going to ask you. Pregunta usted. Hi, hello. What's your name? What's your name? What's your name? My name is... Everybody, you are going to tell me your names. ¿Ya? Me van a decir sus nombres. Continúe. El otro es good morning. ¿Cómo saludan a su miserid? How do you say, bueno, ¿cómo saludan a sus papitos? How do you say hello to your parents? How do you say buenos días? Good morning. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. Hello, how are you? Muchas disculpas. Yo sufro de la garganta y ahora con todos estos salones que tengo a cargo, tengo disfonía. Pero estoy haciendo lo mejor para que ustedes me puedan entender.
Let's continue. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, hello, how are you? Good morning, dear teacher. Good morning, how are you? Ustedes tienen que decirme esa parte. Yo digo, good morning. Hay dos niños o dos mamitas que están contactados. Por favor, comunicarse con el resto de mamitas para que ingresen sus niños también. ¿Okay? Good morning, yo los empiezo a saludar. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. Hello, how are you? Buenos días, ¿cómo estás tú? Good morning, to you. Buenos días. Good morning, hello, how are you? ¿Cómo estás tú? Good morning, dear teacher. Por ustedes, niños me dicen así. Good morning, dear teacher. Good morning, how are you? Good morning, querida maestra. ¿Cómo está usted? Good morning, dear teacher. Good morning, dear teacher. Good morning, how are you? I'm very glad. Glad is happy. Lo mismo que decir happy. I'm very glad to see you. To say hello to you. Voy a cantarle de nuevo, que lo puedan repetir y grabar. ¿Ok? Yo les digo, good morning, dear teacher. Good morning, how are you? Good morning, dear teacher. Good morning, how are you? I'm very glad to see you. I'm very glad. I'm very happy. Glad is happy. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. Hello, how are you? Yo les digo a ustedes. Y ustedes, los pequeñitos, me dicen, good morning, dear teacher. Good morning, how are you? Buenos días, querida maestra. ¿Cómo está usted? Y yo respondo, I'm very glad to see you. To say hello to you, I'm very glad to see you. Estoy muy feliz de verlos otra vez. Very glad to see you. To say hello to you. Frente ya. Good morning. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. Hello, how are you? Good morning, dear teacher. Good morning, how are you? I'm very glad to see you. To say hello to you. Good morning, dear teacher. Good morning, how are you? I'm very glad to see you. To say hello to you. Les he enviado a su intranet. Estaba malita el fin de semana. No me escuchaba nada, estaba un poquito mal. ¿Ya? Les he mandado a su intranet una canción, ¿ya? Una canción que es de rimas, los saludos. Piti, di, piti, do. Piti, di, piti, do. Hello, hello, hello. Sino que no puedo cantar por la garganta. Piti, di, piti, do. How are you? Di, piti, di, piti, do. How are you? O sea, ¿cómo estás tú? Piti, di, piti, den. What's your name? Me platiqué en casita. Y también una hoja de pronunciación de los classroom objects, de los útiles que utilizamos en casa, en mi colegio. A ver, let's review. Vamos a repasar antes de hacer mi clase nueva, de la cual he mandado hoja de pronunciación y unas diapositivas. Les voy a hacer un repaso de lo anterior hasta que se contacten más niños. Llama Mica, buenos días. Entonces, no se preocupen, esta clase se va a quedar grabada. Ok, let's continue. A ver, remember the last class. How do you say buenos días? Buenos días in English es good morning. Good morning. Por eso la canción dice good morning, dear teacher. Buenos días, querida maestra. Good morning. How do you say, buenas noches? Para ir a dormir, good night. How do you say hola in English? Hello, hello. Hi, hello. Hi, hello.
What's your name? What's your name? Hi, hello. ¿A quién le digo? Las girls, the boys. Hi, hello, two boys, the girls. Hi, hello. Hi, hello. What's your name? What's your name? My name is Edith. My name is Edith. Hi, hello. Hi, hello. What's your name? What's your name? My name is Camila. My name is Andrea. My name is Brigitte. Okay? Cada uno me dice su nombre. Is this a girl or boy? Is she a girl or boy? ¿Es una niña o es un niño? Is she a girl or boy? She is a girl. She is a girl. Her name is Antonella. She is a girl. Her name is Antonella. Antonella, ¿cómo me diría? I am a girl. Ella me diría, I am a girl. My name is Antonella. Ahora tú tienes que grabarte diciendo un videíto. Me van a mandar con ayuda de sus papitos. ¿Dónde? Videíto. Chiquito en mi WhatsApp. Donde cada uno se va a presentar, se va a introduce yourself. Ustedes mismos se van a presentar. Por ejemplo, ella es Antonella. Mira. I am a girl. My name is Antonella. Si es un boy, dirá él, I am a boy. My name is Roy. Right? ¿Cómo diría él? I am a boy. My name is Roy. Cada uno de ustedes se va a grabar su videito diciendo eso. Y me lo mandan al WhatsApp. He is a boy. His name is Roy. She is a girl. Her name is Antonella. Oh, boys and girls together, together. Dice, oh, niños y niñas. Oh, boys and girls together, together, together. Boys and girls together, together. One, two, three. My name is Antonella. My name is Antonella. My name is Roy. My name is Roy. My name is Edith. My name is Edith. Oh, boys and girls together, together, one, two, three. Recordando the colors. Es bueno repasar lo anterior, para que no se nos olvide. El inglés es así. Mientras más repaso, mientras más practico, it's better, mejor. Improve your English, mejora tu inglés. What color is it? It's red. What color is it? It's red. Yo soy el rojo. En inglés se dice red. Si todos sabemos que rojo se dice red. Así, 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 así. Los colores en inglés. Lo voy a decir. Hola, soy el azul. En inglés se dice blue. Si todos sabemos que azul se dice blue. Así, 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 así. Los colores en inglés te los voy a decir. Hola, soy el amarillo. En inglés se dice yellow. Así todos sabemos. Amarillo se dice yellow. Así, 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 así. Los colores en inglés te los voy a decir. Hola, yo soy el verde. Y en inglés se dice green. Así todos sabemos. Verde se dice green, así, 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 así. Los colores en inglés te los voy a decir. Hola, soy el naranja. En inglés se dice orange. Sí, todos sabemos que naranja se dice orange. Así, 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 así. Los colores en inglés te los voy a decir. Hola, soy el rosado. Y en inglés se dice pink. Sí, todos sabemos que rosado se dice pink. Así, 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 así. Los colores en inglés te los voy a decir. Hola, soy el marrón. Hola, perdón. Yo soy el negro. En inglés se dice black. Sí, todos sabemos que negro se dice black. Así, 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 así. Los colores en inglés te los voy a decir. Hola, yo soy el blanco.
En inglés se dice white, así todos sabemos que blanco se dice white, así, 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 así. Colores en inglés te los voy a decir. Hola, soy el morado. Y en inglés se dice purple. Así todos sabemos que morado se dice purple. Así, 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 así. Colores en inglés te los voy a decir. Hola, yo soy el marrón. Es a chocolate. Hola, soy el marrón, y en inglés se dice brown. Sí, todos sabemos que marrón se dice brown. Así, 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 así. Los colores en inglés te los voy a decir. It's a chocolate. Ok. These are the colors. Do you remember this class? This is class that I did last class. Esa es la clase que yo hice la clase anterior. Okay. It's very necessary to practice in your house. Okay, mis ositos hermosos que están contactados. Ya no tenemos otra cosa, otra pregunta. No tenemos preguntas, entonces voy a hacer mi clase nueva. A ver, yo sé que ustedes no saben escribir todavía, pero a ver acá. Vamos a ver acá. Ya está. Aquí. Can you see, well, pueden ver. Yo todas las clases, entonces voy a poner la fecha. Sí, pero no sabemos la fecha. Pero ya saben que todos los días lunes nos toca inglés. Entonces, vamos a colocar todos los lunes la misma fecha para que podamos poco a poco. Today, yesterday, hoy, ayer. Ahora, today is Monday. Monday, hoy es lunes. Monday, what number? Monday, 4. 2020. ¿Ya? Monday, todas las clases te vamos a escribir Monday. Today is Monday, 4. Hoy es lunes, 4. ¿Ay? Sí, ¿qué pasó el mes? El mes. Monday. ¿En qué mes estamos? A ver, January, February, March, April. May, estamos May. 4. ¿Ah? En 2020. Ahora sí, chicos preciosos. I'm going to start the classroom hatches. Okay? The classroom hatches. This is the class today. Classroom hatches. What are classroom hatches? Les decía hace un momento, cuando recién empecé, que les he mandado diapositivas, ya les he mandado fichitas en la fichita en intranet. Las fichas. Dice todos los objetos, estos útiles del aula que tenemos, que nosotros conocemos, tenemos que llamarlos por su nombre. Porque si yo estoy en mi aula, en mi salón de clase, estoy aprendiendo inglés, pues, dame tu borrador. No. Poco a poco se lo van aprendiendo y lo van a decir en inglés. Incluso en casita también les digo, pass me your eraser, pass me my eraser, pass me, pásame mi eraser. Give me my pencil, dame mi lápiz. Pencil. Entonces, esas cosas ustedes tienen que repasar en casita. Okay. A ver.
This is a backpack. This is a backpack. Okay. Backpack. This is a backpack. Mochila. Backpack. Backpack. What's this? It's a notebook. It's a notebook. It's a notebook. It's a notebook. What is this? It's a book. It's a book. What's this? It's a pencil case. It's a pencil case. What's this? It's a pencil. It's a pencil. What's this? It's a ruler. It's a ruler. What's this? It's a sharpener. It's a sharpener. What's this? It's an eraser. It's an eraser. What are they? Ya no digo this. Yo he preguntado, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What's this? What's this? What's it? Cuando hablo de un objeto, object, thing. Pero las scissors in English is considered in plural. It's considered in plural. Okay? Pero no, tijeras, yes, in English is plural. Así como pants, pants, pants también es in plural. Entonces, como es en plural, yo no digo it is, no, it's a pencil, it's an eraser, no. Aquí, solamente en este útil de clase, yo digo scissors. They are scissors. This is considered in plural. Scissors. They are scissors. They are scissors. Scissors. This is a pot of glue. A pot of glue. This is a pot of glue. Este es un frasco de glue. De glue. Pot. Pomo. Pot of glue. Como recién están aprendiendo, solamente me pueden decir glue. 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 Yeah. Glue. What's this? En cada aula, hay un waste basket, una papelera. Una papelera. Lógicamente hay que enseñar a los niños que sean limpiecitos, ordenaditos como en casita. Entonces, put the paper into the waste basket. Ya, pon los papeles into the waste basket. Waste basket. Ahora sí, los voy a decir using the colors. Using the colors, pero usando los colores que ya aprendí. What is it? What's this? It's a gray and blue backpack. Ploma. Una mochila. Ploma. Backpack. Si ustedes desean también, pueden acercarse en casita a las mamitas, cars así. Pero no necesariamente como yo las he hecho. Simplemente en cartulina, ya puede ser 10x10, 12x12, ya pueden dibujar. Dibujar, ¿ya? Si tuviesen impresora lo hicieran, lo hacen. Pero si no, lo dibujan bien bonito, porque yo sé que son súper dibujantes, entonces lo dibujan en color, y practican en casita. The mother says, la mamá dice, mother says, chita, a ver, Patricia, what's this? It's a backpack. En inicial, solamente cuando utilizamos eso, los útiles del aula, solamente decían backpack, pencil, pencil case, eraser. No, pero ahora ya lo van a decir, respuesta completa. Ya no lapicero, borrador, tajador, no, sino it's a backpack. Este es una mochila. What's this? ¿Qué es esto? It's a yellow notebook. It's a yellow notebook. What's this? What's this?
It's a red book. It's a red book. It's a red book. What's this? What's this? Can you see? Can you see? Can you see? ¿Pueden ver? It's a pencil case, cartuchera. It's a pencil case. It's a pencil case. It's a pencil case. What's this? What's this? It's a yellow pencil. It's a yellow pencil. Don't confuse. No se confundan. This is a backpack. Excuse me. This is a pencil case. Pencil case. This is una cartuchera. Empieza así como pencil, pero pencil case. Cartuchera, el estuche. It's a pencil case. What's this? It's a yellow pencil. It's a yellow pencil. What's this? It's a ruler. It's a ruler. It's a ruler. What's this? What's this? It's a light blue ruler. Es una regla de color celeste. It's a light blue ruler. It's a light blue ruler. What's this? It's a light blue sharpener. It's a light blue sharpener. Sharpener. What's this? It's a red and blue eraser. It's a red and blue eraser. What are these? What are they? What are these? These are scissors. Oh, they are scissors. Scissors, scissors, scissors. They are scissors. What's this? It's a pot of glue. Es un frasco de glue. It's a pot of glue. It's a pot of glue. Es un pomo, es un frasco de glue. It's a pot of glue. What is it? What's this? Oh, what is it? It's a waste basket. It's a waste basket. It's a waste basket. A ver, alguna mamita, yo no me olvidé decirles, alguna mamita, algún niño que quiera contactarse por este medio, por por esta red, puede escribir, la mamá puede escribir ahí en el chat. Ya pueden escribirme para que aparezca si quieren, de repente no escuchan bien, ¿no? Quieren que acerque la laptop a la pizarra. Y por medio del chat me dicen alguna cosa que quieran saber. Ya escribe y ahí me va a salir lo que ustedes deseen. Okay. What's this? What's this? It's a waste basket. Waste basket. Waste basket. Repito. These flashcards, estas flashcards, ustedes ya pueden hacer con la ayuda de su mamita, sus mamitas se los pueden elaborar. Lo pueden dibujar y colorear. Draw and color. ¿Qué cosa es draw and color? Dibuja y colorea. Draw and color. ¿Sí? Lo tienen sus fichitas, sus flashcards así. De esa forma interactúan de mother and you. La próxima clase ya les voy a tomar oral de estas cards. Oral. O sea, la evaluación que les voy a tomar es oral. Oral. Pronunciation. Por eso es que ustedes tienen que saber la pronunciación y repetir
la hojita pueden imprimirla más tarde, si desean. Yo las he impreso para que ustedes en casita lo puedan hacer. ¿Ok? Repito, si alguna mamita o algún niño quiere saber algo, preguntar, ahí me pueden mandar por el chat, escribir sus preguntas y ahí me van a salir. Como no se puede, como ustedes recién están aprendiendo a escribir, primer grado, me parece, no puedo darles fecha exacta, pero prontito, y a eso dirá el promotoría, les van a enviar, les van a decir qué día, me supongo ya que levanten esta cuarentena, les van a decir qué día les van a repartir sus módulos. Los módulos van a reforzar, van a repetir, a transcribir. Escribir como yo les enseñé, les mandé las fichas de Good Morning, eso está escribiendo. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Greetings, los saludos, tenemos the colors, tenemos the pencil cases y cómo utilizar también el artículo A. Por ejemplo, yo digo, it's a backpack, it's a notebook, it's a book, it's pencil case, it's a pencil, it's a ruler, it's a sharpener. En todos he dicho Yo acá ya no voy a decir ¿Qué mis? Porque es this object. Empieza, su primera letra es una vocal. Es I, right, sir. Can you see? ¿Pueden verme? Entonces, acá, cuando yo construyo mi oración, como les decía, ya en primer grado no van a decir solamente notebook, sharpener, eraser, sino oración. ¿Cómo así? It's. Y acá hay un artículo. Este artículo significa una. Notebook. La palabra notebook empieza with the consonant, the first sound, el primer sonido, sound, consonant. Este es consonant S, N-S. Toda la casualidad que aquí, eraser, en esta parte, eraser, eraser, el sonido, aparte que se escribe con E, empieza con E, el sonido inicial, is this sound vowel, suena vocal, E, raise, E. En cambio, es N, S, notebook, sharpener, book, ruler. ¿Ok? Ya, pero acá no. Good. E, raise. Entonces, acá, este es un cuaderno, un cuaderno. Este es un borrador. Este es un borrador. Como empieza con el sonido vowel, vowel, no sería A, sino AN. Why, miss? ¿Por qué? La primera letra, el sonido de la primera letra, de la letra inicial, es vowel, suena vocal. Por eso, si alguna vez ustedes han visto el libro, una diferencia bien es entre A y AN. El AN se coloca antes de una palabra, de la siguiente palabra que tiene el sonido inicial, vowel, erase. Este ejemplo no es un útil de clase, pero a ver, yo digo, apple, orange. ¿Ya? Este no es un objeto de aula, pero sí, para explicarles. The first, the sound. The first sound es apple, apple, apple,
orange, 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 apple. Entonces aquí también será an, apple. An, orange, fruit, fruit, fruit. Apple and orange. The class is classroom. Objects. Classroom objects. And you see, me pueden ver. Les repito, si alguna mamita, algún niño quiere ingresar, no puede ver la pizarra de repente para mover acá mi laptop. ¿Ya? Entonces me pueden decir, Miss, no se puede ver, mueva a la derecha, mueva a la izquierda la laptop. Entonces me escriben y aquí me va a salir para saber. Classroom objects. Classroom objects. I'm going to paste. Las voy a colocar, las voy a pegar. ¿Ya? Voy a poner estas cards aquí. Y simplemente van a transcribir. Van a transcribir en su nota. Me van a hacer el dibujo de una mochilita. Ahí. Me dibujan, como ustedes dibujan mejor que yo. Ahí. Me van a hacer esos dibujitos en su notebook, en su notebook, en su cuaderno. Acá. Acá. Aquí me van a hacer estos dibujitos, ¿ya? Y acá. Todavía, de repente, me van a, todavía no van a escribir la oración completa, ¿ya? Solamente aprendan a decir. Aquí vamos a transcribir backpack. Back. Les voy a dejar un ratito para que me hagan esos dibujitos. ¿Les parece? Si no pueden ver, escríbanme en el chat para que salga alguna duda. Háganme esos dibujitos en su cuaderno, en su notebook. Les dejo un ratito para que hagan esos dibujitos. No los voy a tapar. Gracias.
Notebook, backpack, notebook, notebook. Book. Pencil case. Backpack. Backpack. Notebook. It's a backpack. It's a notebook. It's a book. It's a pencil case. It's a pencil case.
Nominaron para poner más. Terminada esta hora, seguimos, a ver, a las 10:30, ya voy a entrar al Zoom, 10:30. O de repente vamos a decir, ah, para dibujar todo esto. No sean problemas. Hagan un cuadrito, por ejemplo, acá. Aquí sé yo. Aquí no puedo dibujar el tejador. Hago un square, un draw a square, y ahí le coloco tejador. ¿Ya? Me hacen un square, y dentro del square van a poner el object en Spanish. Y luego ya les voy ya la pueden cambiar por sus dibujitos correspondientes. Ya el día de mañana les mando a su intranet unas fichas ya para que ustedes puedan hacerlo esto ahí. Como les decía, mientras más practiquemos es mejor. Tenemos que verle el lado positivo. Aquí están transcribiendo. Ya, pero ahí, mientras más repitan, será mejor. Backpack. Backpack. It's a backpack. It's a backpack. Notebook. It's a notebook. It's a notebook. Book. It's a book. It's a book. Pencil case. It's a pencil case. It's a pencil case. Pencil. Pencil. This is a ruler. Ruler. It's a ruler. It's a ruler. What's this? It's a char. You can watch this. It's an eraser. Avance, avance. Eraser, pero avance.
Escríbalo, escríbalo nada más. Yo no les voy a tomar examen escrito. Si es que les hago en una hoja es para que circulen, para que relacionen. Por ejemplo, yo, correlación. Por ejemplo, acá pongo las palabras y aquí lo hago con esto. Y me lo termino. Tienen que ingresar de frente con el link. No necesitan una contraseña especial. Aquí no pueden hablar, ¿ya? Pueden mandarme mensaje, ¿ya? De su laptop o de su computadora. Por lo menos déjame que se vea en la mitad. It's a backpack. Repetimos. Let's repeat. It's a backpack. It's a backpack. It's a notebook. It's a yellow notebook. It's a yellow notebook. What's this? It's a red book. It's a red book. What's this? It's a pencil case. It's a pencil case. What's this? What's this? It's a pencil. What's this? It's a yellow pencil. It's a yellow pencil. What's this? It's a light blue ruler. It's a light blue ruler. Ruler. What's this? It's a light blue sharpener. It's a light blue sharpener. It's a light blue sharpener. What's this? It's an eraser. It's a, what's this? It's a light blue sharpener. It's a light blue sharpener. What's this? It's a red and blue. It's a red and blue. Thank you. Thank you, Mia. It's a red and blue. Eraser. Red and blue. Eraser. Blue pencil, a blue ruler, a blue sharpener, red and blue eraser. Como les decía, pueden hacer sus dibujitos, estos son sus dibujitos. Y mis no puedo, muy complicado. No problem. Ustedes tienen que hacer acá, no pueden dibujar algunos de estos. Por ejemplo, acá, le hacen un square, le hacen un square, dentro de ese square, por ejemplo, le pones lápiz, en Spanish. Luego de terminado la clase, ya puedes borrar eso, le pones una imagen, lo dibujas, no problem.
Avisa si ya terminaron esta parte para poder borrar esta parte. Me avisan el WhatsApp, aunque sea para poder borrar esta parte. Y los tengo que esperar. No problem. I wait. Para que avancen. May I erase this part? May I erase this part? ¿Puedo borrar esta parte? Is anybody here? ¿Hay alguien aquí? May I erase this? Borra, escríbame en el chat. En el celular, escríbame por lo menos. ¿Puedo borrar solamente esta partecita o los espero? O wait a minute.
Scissors, 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 scissors. Blue. Waste basket. 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 Scissors, what are these? They are scissors. They are scissors, scissors. Glue, it's a pot of glue. It's a pot of glue. It's un frasco de glue. It's a waste basket. It's a waste basket. Ya llegó la hora de aprender inglés. Llegó la hora de aprender inglés. Tú abres tu mente, podrás comprender. Verás qué fácil es hablar inglés. Ana, window, puerta, door. Lápiz, pencil, pluma, pen. Lápiz, pencil, regla, ruler. Borrador, sharpener, borrador y eraser. Tijera, scissors, goma, glue. Ventana, window, puerta, door. Ventana, window, puerta, door. Lápiz, pencil, lápiz, pencil, regla, ruler, regla, ruler, borrador, sharpener, borrador, sharpener, borrador, eraser, eraser, eraser. Mi
Sí, gracias por comunicarse por el chat. Thank you. Parte, esta parte de acá, la de acá. ¿Cuál borro? Esta parte borro, la última. ¿Erase this o erase the last? ¿Esta parte o la última que he escrito? Finish here. Finish. ¿Erase this? ¿Borro esto o esto último que he escrito? Porque here, finish. Finish. Finish this. Les decía que todo esto, un momentito les decía que todo esto está en el, esto está en el módulo. Vamos a mandar un anuncio donde el promotor para que puedan repasar el tema. Ventana, window, puerta dos, lápiz, pencil, regla, borrador y race, shuffle, tijeras, scissors, goma, glue, this is a waste basket. Se están dibujando, mis amores. Necesitan ser artes. Hacer sus dibujitos así como ustedes saben, hacer sus dibujitos animados, así. Finish, terminado. Voy a hacer una para relacionar, ¿ya? Para relacionar.
Ya. I'm going to erase. Voy a borrar. Les he mandado la foto en su WhatsApp. Les acabo de mandar la foto a su WhatsApp para que no se atrase. Preciosos. Continúen. This is matching. Acá voy a colocar matching. Me queda cerca. Lo pongo con black para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Ya? Con black. Matching. Relacionando. Relacionando. Voy a relacionar. Solamente ahorita voy a colocar. A ver, una que. Coloco acá. Relaciona, este es relacionando. Number one. Aquí coloco eraser. Number two. Scissors. Number three. Not book. Number four. Number four. And then notebook, scissor, backpack, bag, bag, y el otro. Pencil. Lo voy a colocar acá. Eso es importante que se aprenda la pronunciación.
Here. Scissors. 1, 2, 3, 4. Así, por ejemplo, vamos a hacer. En las fichas que le voy a enviar, así vamos a hacer. Así. Listen the pronunciation. Listen the pronunciation. Aquí. Y yo soy la que hablo aquí. Y Razor, ¿qué van a hacer nada más ustedes? You are going to join. Moment, please. Moment. Sí, let's start. Razor, yo les digo, a ver, chicos, kids, listen to me. Kids, listen to me very well. Eraser, eraser. You're going to put eraser, look. Is this eraser? No. Is this eraser? No. Is this eraser? Yes. You're going to join. Van a unir. Les dije, si no pueden dibujar, le pueden poner el nombrecito en un square, en cada cuadradito. Sister, sister, sister. A ver, sister. Scissors. Is this scissor? Scissors? No. Is this scissor? No. Is this scissor? No. Are these scissors? Are these scissors? No. Este ya está unido. Are these scissors? No. Are these scissors? Notebook. Notebook. Is this a notebook? A ver qué falta. Notebook. No. Here is notebook. Notebook is this. Backpack. 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 This is backpack, no? Because this is backpack. Is this backpack? This backpack? No. It's wrong. It's incorrect. Backpack. Backpack is this. Pencil case. Pencil case. Look for, look for. Buscamos dónde está pencil case. The last. El último. Pencil case. Pencil case. Yeah. Pencil case. Join with use different colors. Use different colors to match. Use different color. Para relacionar. A ver, de repente no se ve. Vea.
Cuando hago una clase, claro, ahí se pueden fijar en las diapositivas los dibujos que yo he puesto. ¿Ya? En las diapositivas van a ver ahora que más tarde o en la tarde pueden descargar, perdón, en internet y el video. ¿Ya? Ahí está una hoja de pronunciación, está la palabra, en medio la pronunciación, y luego está el significado. Las diapositivas, ahí ven imágenes, pueden elaborar estas flashcards. Estas flashcards, cada niño las tiene que tener. Ay, mis, pero ¿por qué? ¿Por qué? Igual, si iba a ser la clase presencial, yo en la reunión les iba a explicar que las clases que yo haga, usted, cada niño tiene que tener sus flashcards. En clase yo les puedo enseñar, pero en casa tiene que elaborar papito o mamita. No necesariamente lo tiene, ay, mira, voy a plastificar. No, ahorita no estamos para gastar. Entonces, lo pueden dibujar, colorear, porque a los niños les encanta dibujar. Ustedes lo pueden hacer. Ustedes le ayudan dibujando. Ellos nomás colorean. Y si tienen esa cinta de embalaje para proteger las cards, le ponen cinta de embalaje. Con esta practican con cada uno de sus niños. Cada uno de ustedes. A ver, hijito, what's this? It's a pot of glue. Es un frasco de glue. What's this? It's a waste basket. What's this? Entonces, sharpener. It's a sharpener. Así practica mejor. Cada clase que yo les haga nueva, les voy a pedir flashcards. Ustedes van a tenerlo en un sobrecito, ¿ya? Vean, con una cajita para poder protegerlas y cuidarlas. Y ya, les voy a tomar oral. De esto, oral. Ay, pero mismo, oral, no es escrito. Si es que les tomaría en hojita, va a ser para marcar, para encerrar la palabra correcta. O les digo, a ver, dibujen aquí. Brown, an eraser, dibujan un borrador y lo colorean. Brown, pencil case, dibujan una cartuchera. Brown, sand scissors, dibujan la tijera. Brown, a backpack, dibujan una mochila. Sí, lo que les voy a tomar en la próxima clase, pero se les voy a tomar de 5 a 5. Ahí sí tengo que entrar en Zoom. Pero de aquí, 5 minutitos que terminen, 5 minutitos, voy a entrar, terminen primero. Entro al Zoom y ahí ya podemos hablar, ¿no? Podemos decir cualquier duda que tengamos. Papito, mamita, pueden ingresar al Zoom, pueden decir alguna cosa que no quedó claro. A ver, escríbanme si ya finish o no. Yo los espero y aquí en 5 minutos, dando tiempo que terminen, porque hay algunos niños que han entrado tardecito, ¿ya? Han entrado tarde, espero que la próxima clase tenemos 9 o'clock. I mean, 9 o'clock. 9 en punto. ¿Ya? Porque miren qué penita. En algunos colegios, sí. Bueno, aquí es porque demasiados, tenemos muchos cursos, tenemos también educación física, arte, entonces no alcanzaría. Entonces, a mí me hubiese encantado tener otro día en la semana, pero presencial es mucho mejor. Porque ahí puedo tener contacto con sus niños, ¿no? Puedo hablar, puedo preguntar, raise your hand. If you know the correct answer, si no sabes tu respuesta correcta, raise your hand. If you have a question, raise your hand. Si tienes alguna pregunta, levanta la mano. Go to the board, vaya a la pizarra, mark the correct answer, así. Mejor interactuamos, porque interactuar es bonito. Esto es una maquinita. Es bonito, todo lo que quieran es, ¿no? El avance tecnológico. Pero el tener, el estar, interactuar, perdón, con sus niños, persona, tenerlos cerca, ¿no? Hablar de repente, me quieren decir, contar alguna cosita, que les da el cariño, ¿no? Están mejores, ¿no? Se les manifiesta la ternura que se les tiene, y tenemos que corregir con mucho cariño. Pero sí, nos tocó para adelante.
vayan terminando, vayan terminando para poder entrar al Zoom. Para que me dé una ayudadita. ¿Has hablado de la ley? No, 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 mis ositos bellos, yo quiero que practiquen. Hay una canción que les empiezo a oír en el intranet que se llama esta cancioncita. No, qué penita que yo estoy mal en las cosas. Mucho mejor que yo. Dipiti, dipiti. Es la cancioncita que yo les he puesto para que la escuchen. Les he mandado así, no sé si pueden ver, les he mandado así un listado de palabras de los classroom objects. Y les he mandado listado. Donde en esta parte de acá está en English, medio de pronunciation. Y lo que ellos ahora, este mes, lo que quiero que se aprendan es pronunciation. Aquí es el significado. ¿Ya? Las diapositivas también hablo. Yo también hablo. O sea, me van a escuchar la voz ronquísima. Luego les voy a mandar una ficha así. ¿Ya? En esta fichita, Miss, pero no podemos escribir. Ya, solamente tienes que escribir, como yo le he hecho en la pizarra, aquí. En estos renglositos, back, back, back. Qué letra linda. Eraser, como que ya manejan rengloncitos. Voy a mandar una ficha así. ¿Ya? Luego otra así. ¿Ya, ositos hermosos? Para que practiquen. Pero, o sea, igual, aunque lo vayan escribiendo, ahorita yo no necesito evaluar los escritos, sino ahora. Quiero, antes de entrar al Zoom, necesito una vez más repasemos, ¿ya? Pero a ver, creo que esta canción les dije en es Hello, Hello, Hola, Hola, en esa que les he puesto en intranet, Hello, Hello. Es una canción de rima. Hello, Hello. Ahí dice, What's your name? How are you? ¿Cómo estás tú? A ver. Pitidi, pitidi. No, no, I can. Estoy forzando mucho mi garganta. ¿Ya? Y tampoco no me quiero quedar sin voz, si no, no les voy a poder dictar. Así ya. Es dipitidi, pitido. Hello, hello, hello. Pero con rima, no, sino con música, pero no puedo cantar ahorita.
Pitty dame, what's your name? Pitty do, how are you? Pitty do, fine, thank you. Pitty do, hello. Pitty dame, what's your name? Pitty do, how are you? Pitty do. Fine, thank you. ¿Cómo estás tú? Dice, how are you? Es ¿cómo estás tú? Fine, thank you. Bien, gracias. Now, by sin time, now, once. The next in line. Pity day, let's say goodbye. Okay. Do you have any question here? También le he subido. Ayer le he subido. Por eso les digo, ahorita, en este momento no las necesitan las diapositivas, ya que terminemos, pueden abrir las diapositivas, pueden repasar con sus hijitos lindos. Y pueden imprimir la hoja de pronunciación para que la peguen. Ah, la hoja de pronunciación la van a pegar en su cuaderno, en su notebook. No, ingresen. Yo me he percatado muy bien. En el intranet tienen la ficha. Ahí está la ficha de pronunciación donde están los objetos de clase. Esta las vuelvo a repetir. En mi diario está esta hoja de pronunciación. No sé si logran ver. Esta hoja yo les he mandado. ¿Ya? Luego, esta recién les voy a mandar. Mañana les mando esta. Pero les he mandado esa hoja, el video, las diapositivas y la canción. Esta canción les he enviado. ¿Ya? O sea, tienen el video, tienen las diapositivas, el audio, ¿ya? El audio y la ficha de pronunciación. Ok, let's see. Ya. See you. Bien. Nos vemos en Zoom. Ahorita voy a entrar al Zoom. Aquí les doy la contraseña, mamita, ¿sí? Señora Maylin. En la parte de abajo, siga bajando, ahí están los videos, diapositivas, más, de donde usted me ha mandado la foto, baje, ahí va. Vaya bajando. Ya, voy a salir de esto para que puedan decirme mejor en el Zoom, ¿ya? Y le tomo una foto si todavía les falta. Intranetes. No, 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 no,